El senador Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, solicitó al Gobierno Nacional la adjudicación de laboratorios para realizar no solo la detección temprana del COVID-19, sino también un seguimiento coordinado y un tratamiento médico oportuno para varios departamentos de Colombia como Tolima, Boyacá, Quindío y Caquetá, que fueron extrañamente excluidos de la iniciativa de implementación de dichos laboratorios. El senador Barreto indicó también que el departamento del Tolima presenta actualmente 4 casos confirmados del virus COVID-19. El último de estos casos lo presenta un joven que al parecer tuvo contacto con otros ciudadanos de la capital del departamento, y enfatizó en la necesidad de la creación de este laboratorio para dar mayor seguridad en la lucha contra la pandemia, no solo para los tolimenses, sino para todos los colombianos. Yeah.